Minuto de noticias. Para Mansur, tendrá gran aceptación el nuevo instrumento cambiario para los productores agropecuarios. Las metas con el FMI las tenemos que cumplir y no hablamos de hacer ninguna revisión, insistió Batakis. Bauer llamó a continuar con el sueño de San Martín y Bolívar a 200 años del encuentro en Guayaquil. Un country de Pilar deberá pagar una multa de 3,5 millones de pesos por obstruir una inspección de personal de casas particulares. Polémica en Uruguay. Un legislador oficialista pidió recuperar la ley de caducidad que beneficiaba a represores. Medios. La justicia europea mantiene la prohibición de Russia Today y dice que eso no afecta la libertad de expresión como tal. Dos nuevos estudios insisten en que el COVID surgió en la ciudad de Wuhan y no en un accidente de laboratorio. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.